Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continúa con nosotras, es un placer, la verdad, que siga aquí porque estamos preparando unas deliciosas recetas el día de hoy. Así es, mami. Vamos a hacer una cacerola de camote. ¿Qué significa una cacerola? Que le voy a poner una cacerolita. Y realmente es un puré de camote que le voy a poner ralladura de limón, unas gotitas de jugo de limón, azúcar suficiente, jugo de naranja. Ay, qué rico. Natural, por favor. Le voy a poner nuez moscada, que la nuez moscada es muy importante para el signo de escorpión. Pobre canela y jengibre molido. Muy bien. ¿Ok? Ok. Mezclamos perfectamente. ¿Qué hice para obtener este delicioso puré de camote? Puse a cocer los camotes, los envolví en papel de aluminio, los piqué perfectamente, con todo y cáscara los pusimos. Muy bien. Y los metimos al horno por una hora más o menos. ¿Están listos? Sí. Miren nada más qué delicia. Ahora se van al horno, nada más, a que terminen de dorar. Puede ser una muy buena guarnición para lo que quiera, señora, o puede serlo hasta como de postre. Está delicioso. Pruébalo. Te voy a poner un cuchillo para que lo pruebes, corazón. Gracias, gracias, maní, porque y te sí voy, me apeteció. Y te voy a encargar que lo metas al horno, por favor, ¿sí? Que tú puedes, ya no necesitas a dedos. Entonces, no, yo ya solita, maní. Exactamente. Entonces, como estamos usando nuez moscada es un ingrediente que en los escorpiones no puede faltar y me voy a comprar. Les quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.